Tenemos con nosotros a Fran Colmenero. Él es organizador, ¿verdad? Por circunstancias de la vida te conviertes en organizador de un concurso que se celebra en B18, que para las personas que no lo conozcan es una sala de música, de copas, de brillante, de ahí lo de B18, que se creaba hacia más o menos 2010 y que desde entonces lleva ofreciéndonos pues no solo un ambiente acogedor, divertido, perfecto para el ocio, sino que además intenta potenciar, fomentar pues a las diferentes bandas musicales que empiezan, ¿no? Sí. Bueno, Fran, ¿cuándo surge esta idea del concurso? Porque su fase previa nos remonta a hace unos cuantos meses. Pues sí, todo surgió la idea por el tema creativo, por fomentar la música cordobesa, y se plantea la posibilidad de hacer un concurso en el que participen diversas bandas, tanto a nivel local de Córdoba capital como a nivel de provincia, para que desarrollen todo lo que es su música, música original. Se hace primero una fase previa en la que recibimos a través, se lanza todo a través de las redes sociales, a través de la web propia del B18, se lanza la idea del concurso, que tiene bastante aceptación entre las diferentes bandas, y recibimos como unas 20 o 25 maquetas OEP de diferentes bandas, que era lo que se exigía. Hay un previo, una selección, y al final se llegan a una fase final 10 bandas que van a mostrar en directo pues su forma de hacer la música y de entenderla. Muy bien, hablábamos de esa fase previa que nos remontaba, como decías, a octubre. Sí, exactamente. Es decir, que lleváis tiempo, que os habéis tomado, digamos, tranquilidad, habéis querido que sea una selección hecha con minuciosidad, ¿no? Sí, de hecho, parte del jurado que hizo esa preselección previa eran gente de la música, productores musicales, músicos, gente de la radio. Y, hombre, ya que hacíamos algo, queríamos hacerlo algo en condiciones, ¿no? El mentor de toda esta idea, que por cuestiones laborales pues tuvo que desvincularse de todo esto, fue el señor Antonio Lucena, que fue el que creó todo esto. Yo era el técnico de la sala, luego al final he tenido también tintes organizativos, por eso estamos aquí. Pero bueno, que se quiso hacer algo serio, en condiciones, no algo hecho a la carrera, y por eso ya te digo, esta idea empezó a forjarse aproximadamente a principios de septiembre, se materializó en el salto a las redes sociales y en la web aproximadamente a principios de octubre, y a mediados de octubre ya se había hecho la preselección con esos 10 grupos que llegaron a esa fase final. Y a partir de ahí ofrecíais cada domingo, ¿verdad? Exactamente. Esos conciertos. La idea era plasmar no solamente la música a través del conocimiento de estas bandas, sino que las bandas mostraran su capacidad en directo. Hubo un previo sorteo de estas 10 bandas y todos los domingos desde que empezamos el concurso, que fue a finales de octubre, hasta finales de diciembre, cada banda representaba pues sus temas en la sala B18 todos los domingos. Muy bien, y desde ahí llegamos, una larga travesía, hasta el pasado miércoles al Teatro Góngora. Sí, tras esta fase final, la forma de llegar a la final, por decirlo de alguna forma, era a través de los votos que se realizaban de las diferentes personas, se registraban en la página web y votaban, y una forma que nos pareció muy interesante, sobre todo para los propios grupos, es que todos los domingos el precio de la entrada eran 3 euros. 3 euros con consumición, de los cuales uno era destinado para la consumición y dos eran entregados al grupo. O sea, la gente promovió a través de las redes, a través de sus amigos, la asistencia a la sala, pero en realidad todo esto ha sido para y por la cultura, porque la remuneración económica de esos conciertos era para ellos. De alguna forma, que si llegaran o no a la final, pues tuvieran una compensación económica por su esfuerzo, primero en directo y por su esfuerzo con la gente. Muy bien, muy interesante esa perspectiva, porque ciertamente el entorno musical, desde luego en el ámbito cordobés, se queja mucho de que le faltan sobre todo espacios, ¿no? Sí, la cosa está complicada, la crisis agudiza y generalmente agudiza en los puntos clave de la sociedad que son más prescindibles, por lo cual la cultura, por desgracia, siempre se prescinde. Entonces, hombre, la iniciativa fue muy, muy bien acogida por todos los músicos y, de hecho, al final, pues, por capacidad temporal y de espacio, tampoco se pudo hacer más. Fueron 10 conciertos, en realidad fueron 9 porque una banda se retiró. Y a la final, pues, llegaron 3 grupos, que fueron Balmón, Requiem y Pursuit. Y, hombre, se celebró en un espacio bastante bonito, como fue la Sala Polifemo del Teatro Góngora,
y se celebró el pasado miércoles con un éxito en afluencia de gente, a pesar de la semifinal o de los cuartos de final de la Copa del Rey, que quieras que no. Claro. Hizo un poquito de daño, pero siempre bueno. Siempre hace mella el fútbol, sí. La cosa estuvo muy bien y creo que todo ha ido bastante bien. Muy bien, bueno, y además teniendo en cuenta que se trataba de un día de semana, pero bueno, los cordobeses para eso no tenemos ningún problema, no, nos echamos ser. A la calle, llueva, truene, o da igual, exactamente igual. Bueno, nos decías que habían llegado esas tres bandas, ¿qué podrías destacar de ellas? Porque en principio era bastante sui generis, ¿no? Había bastante variedad en cuanto a los grupos. Sí, la verdad es que los tres engloban, son tres bandas de pop rock, cada una derivada. Balmond, por ejemplo, se inclinan más por unas influencias más dentro del indie. Los Requiem son una banda un poquito más de rock alternativo, un poquito más dura. Y los Pursuit están fusionando ahora rock con cierta electrónica. Pero bueno, la verdad es que fue una final interesante, muy disputada, porque los votos, había un jurado, que era el 50% de los votos y el otro 50% era la afluencia del público. O sea, que ya no solamente primaba el hecho de la calidad musical, sino también de la puesta de escena, claro, y de las ganas que mostraron los grupos. La verdad es que estuvo la cosa muy, muy, muy igualada. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta del público? Porque suponemos que aquello se llenaría hasta la barra. Sí, hombre, nosotros esperamos un poquito más de asistencia, pero la verdad es que estuvo muy bien. Quieras que no, un hándicap terrible fue el hecho del fútbol, porque nosotros cuando concertamos la fecha de la final con el Teatro Góngora, ni se sabía eliminatorias de Copa del Rey, y nosotros no podemos jugar con eso. Pero bueno, estuvo bastante bien. Muy bien, ¿la experiencia da ganas de repetir? Sí, hombre, creemos que ha sido algo muy interesante, sobre todo porque se ha promovido la música, que al final es lo que cuenta, ¿no? El premio fue bastante importante, porque la banda ganadora recibió un premio metálico de 1.500 euros, que quieras que no, para cualquier tipo de banda local o provincial, es un empuje para ir por hacer cosas, presentarse a otros concursos, poder pagar locales. Claro. Y pensamos que sí, la aceptación entre los músicos ha sido muy buena y mucha gente que se ha quedado en el camino. Y esperamos de alguna forma volver a repetirlo, aunque para eso todavía hay que ver cosas, mejorar cosas que evidentemente en esta primera edición, claro, pues no hemos equivocado. Efectivamente, ha sido un primer proyecto, ¿no? Sí, ha sido un primer proyecto, ya te digo que desde, creo que yo que llevo tiempo trabajando en la música y en la cultura, desde la muestra por rockera no ha habido algo así tan potente, con tanta aceptación tanto por el público como por las bandas. Y además han salido sobre todo ganando las bandas, porque independientemente del premio, de la recaudación económica, sobre todo les ha servido como promoción, ¿no? Por supuesto, porque al final ya no solamente se corrió la voz entre los propios asistentes, ¿no? Porque la gente de las bandas locales llama a su familia, a sus amigos, pero ya se creó un hábito de que todos los domingos en la sala B18 se realizaban conciertos. Además que un domingo no es un día habitual en Córdoba para la realización de eventos culturales, y nos sorprendimos por la buena respuesta. Entonces había gente ya que de por sí, independientemente de que conocieran o no al grupo, iba a verlo, iba a ver lo que había allí. Entonces, ¿quieres que no? Es una forma de promo muy interesante para los músicos, vamos. Y para B18, que es relativamente joven, hoy día es muy difícil, ¿verdad?, hacerse un hueco entre tantísima oferta. Ha supuesto también, de alguna manera, el dar un golpe en la mesa y, digamos, configurarse una seña de identidad, ¿no? Sí, hombre, sobre todo porque la música en Córdoba, hay muchas salas de conciertos que se dedican a hacer conciertos, ¿no?, valga la redundancia. Pero sí esta apuesta personal por la creación propia, original, y de gente de Córdoba, ¿no? Porque al final que no se nos olvide que somos cordobeses y formamos parte de un ente de músicos, de gente ligada a la cultura, y lo que pretendíamos es dar un empujón a esa música cordobesa y a esa cultura cordobesa, que a veces no está tan bien representada porque no hay espacio, no hay sitio, o las perspectivas económicas no pueden producir que haya más cosas, ¿no? Y B18 nace ya con esa vocación, digamos, de ser no solo un espacio de ocio nocturno, sino de dar un pasito más allá. Sí, de hecho,
paralelo, por decirlo de alguna forma, a estos conciertos, se han hecho bastante, una programación bastante exhaustiva por parte de Antonio Lucena y David Alguacil, trayéndonos bandas bastante importantes, Pyramid Blue, gente, Los Tsunamis, gente de fuera, relacionado con la música negra, con el funk. Ha habido cosas importantes, viernes, sábado, domingo, hemos intentado copar que no solamente sea un sitio de ocio nocturno, subyugado a las copas, a la música y poco más, sino la música en directo, que creemos que le da una perspectiva y una dimensión a la música que no se la da, por decirlo de alguna forma, a la música enlatada o a la música de disco. Y además una imagen, digamos, de un lugar muy abierto, ¿no? Porque entendemos que desde el punto de vista genérico, como pasaba en el concurso, no tenéis un perfil definido, ¿no? No. Ya te puedo decir que a lo largo de la fase previa han pasado grupos desde pop, rock, heavy metal, trans metal, hip hop. O sea, nosotros no ponemos los límites, porque si empezamos a limitar la música ya estamos limitando la cultura. Entonces nosotros ofrecemos nuestro espacio, ofrecemos unos medios técnicos para que la gente muestre lo que hace. Y además en una zona como la zona de Brillante, ¿verdad?, que digamos no se suele asociar a movimiento cultural, sino más bien, pues bueno, a centro de copas y de ambiente, ¿no?, que no se suele asociar directamente al heavy, a corrientes más alternativas, sí, pero con lo cual ponéis la nota ahí diferente también. Claro, la idea es eso un poco, ¿no? No tiene que... los estereotipos creo que limitan siempre todo y reducen todo, y hay cosas muy, muy interesantes. Y hay un producto musical diferente en Córdoba que está saliendo, bandas como Pursuit, que no tienen que ver nada, o gente como fue el Fandango, o diferentes 99 Saguarma, bandas que están empezando a ganar concursos y que no se engloban dentro de ese rollo de música a veces en el que nos encasillan a los cordobeses, como puede ser el flamenco o como puede ser, no, hay más cosas, hay bandas de heavy metal, de trans metal, hay gente de hip hop, nuevas tendencias. Hace poco ha habido esta... Ha surgido el nacimiento de una nueva banda que se llama Inesperada Sol Dual, que muestra también todo lo que es electrónica mezclado con rock. O sea, hay nuevas tendencias, la gente no se queda solamente. El internet, MySpace, ha hecho que la gente abra un poco la cultura y la mente a la hora de desarrollar sus proyectos creativos. Es verdad que, digamos, existe ese tópico, ¿no?, de que en Andalucía en general pues se hace flamenco y fusión con el flamenco y poco más, ¿no? Quizás sea lo que más arrastre, pero no ni muchísimo menos lo único que exista, ¿no? No, y te digo que ya, que sobre todo están naciendo muchas bandas cordobesas que están apretando fuerte. Te he puesto el ejemplo de Fue el Fandango, que nació aquí, dos de ellos son... la chica pertenece a Córdoba y los otros son de fuera, pero viven aquí y entonces están teniendo un éxito en el panorama nacional musical muy importante, y mezclan cosas, pero mezclan electrónica con flamenco, con cosas. Yo creo que cada uno tiene que, de alguna forma, ha mamado de diferentes fuentes, ¿no? Evidentemente el flamenco es algo que está innato en nosotros, pero la gente abre, va creciendo, blues, cosas, y al final nacen esos proyectos creativos totalmente diferentes a lo que habitualmente estábamos acostumbrados en Córdoba. Y esta filosofía de la variedad musical y de apostar por nuevas voces y nuevas bandas, ¿la aplica B18 al día a día, su cotidianidad, digamos, sus noches normalmente, aunque no haya actuaciones en directo? Sí, durante un tiempo, ya te digo que hemos estado con una programación de música negra muy importante. Ha venido gente, disc jockey, desde Madrid a Barcelona, Bilbao, Granada, gente muy, muy importante, y se ha apostado por esa música negra. Ahora estamos apostando también por otra música un poco más comercial. Lo importante, yo creo, que es ofrecer, no anclarse en un estilo y de ahí no salimos, no. Hay que ofrecer gama, porque, por suerte, ni todo el mundo es flamenco, ni todo el mundo es pop rock, ni todo el mundo es comercial. Creo que en la variedad hay una... está lo acertado, ¿no? Una oferta interesante, diferente, para que colme a cualquier público. Muy bien, bueno, pues entonces esperamos muy pronto que vuelva esa segunda edición, que vuelva esta edición en su segunda fase de búsqueda de nuevos talentos.
Sí, ya te digo que bueno, en ello estamos trabajando y sobre todo lo que nos anima a realizar este tipo de cosas es la aceptación entre las bandas, entre el público cordobés, incluso ha venido público de fuera, ¿no? Porque ha habido varios grupos que han sido de la provincia y pues la gente está con ganas y porque los premios han sido importantes, los sitios han sido importantes. Entonces, bueno, en ello estamos trabajando. Ahora nos vamos a tomar un periodo de reflexión en el que veamos en qué hemos fallado, dónde ha habido ciertos agujeros, para intentar corregirlo y mejorar y que esto se pueda convertir en un hábito interesante para y por la cultura cordobesa. Muy bien, bueno, pues de verdad dándote la enhorabuena por esa Muchas gracias. iniciativa, por ese trabajo. Tú empiezas, como decíamos al principio, como técnico, ¿verdad? Y Sí. terminas involucrado hasta las cejas en estos eventos. Pues te damos las gracias, Muchas Fran gracias a vosotros. Colmenero.